Hey binario, yo soy Axel Romero de Mundo Binario y en este AppSheet Flash te voy a enseñar sobre la función mid, que prácticamente sirve para extraer ciertos caracteres de una cadena de caracteres. Pero bueno, eso suena un poco complejo, así que te voy a poner el ejemplo con la palabra México. México, que es el lugar desde donde grabo los videos aquí con muchísimo amor para toda la comunidad binaria, ¿vale? Bueno, tenemos México. México tiene una longitud de 6 caracteres. ¿Cómo podemos ver eso? Con la función len. Si tú no viste la función len, aquí está apareciendo la carta. Ve a verlo después de este video. Pero, por ejemplo, si yo solo quiero extraer la... Aquí lo tengo como guía. Si quiero solo extraer ICO, ¿verdad? Que son las últimas 3 posiciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, la función mid va a depender. Bueno, dame el texto del cual vas a querer extraer ciertos caracteres. En esta oportunidad sería México. Después vamos a darle una coma. La posición inicial sería 1, 2, 3. Y después seguiría a partir de esa posición, ¿vale? Ya sea la 3 o la 4, la que tú definas. Yo en este caso le daría 4. Y luego, ¿cuántos a partir de esa posición 4 quieres extraer? En este caso sería 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces sería coma 3, así como estás viendo la instrucción. Por lo tanto, solo nos va a regresar ICO. Entonces tenemos la palabra México y con esto nos regresaría solo ICO, ¿vale? Espero que no te haya confundido, pero si te confundí, vámonos a AppSheet, donde seguramente ahí te voy a poner un ejemplo súper, súper sencillo para que tú veas después cómo lo puedes aplicar. Vámonos a nuestra aplicación. Listo, en videos pasados yo te mostré que el RFC, cómo lo podemos validar, y hacíamos este ejemplo. Voy a colocar aquí un folio 001, le voy a dar el nombre del cliente, Axel Romero, dirección México, y entonces sucedía que aquí en el cliente RFC, que ahora mismo voy a copiar uno de ejemplo, voy a darle pegar y me decía la longitud. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué sucede si queremos extraer exclusivamente estos caracteres? ¿Cómo es que lo podemos hacer? Para eso vamos a ocupar la función del mid, que ahora mismo te voy a estar mostrando. Vamos a generar otra columna virtual. Recuerda que todas estas columnas tú las puedes después eliminar una vez que hayas hecho la prueba. Cliente, vamos a darle cliente, RFC, extracción, ¿vale? Entonces yo ya te enseñé un par de funciones, que es la de len, la del substitute, también te mostré la de lower y la de upper. Ahí están apareciendo las respectivas cards. Entonces yo aquí en mis fórmulas vamos a colocarle aquí primero el mid, que se encuentra en text. Si tú aquí verificas todas las opciones que tenemos, van a estar la de mid. Bueno, vamos a darle abrir y cerrar paréntesis. ¿Y sobre cuál vamos a ir a calcular o extraer información? Vamos a darle en columnas cliente RFC. Listo, le vamos a dar coma y le vamos a dar a partir de cuántos caracteres. Para eso yo aquí voy a abrir un subline text para ver efectivamente cuántos, a partir de qué caracteres. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, va a ser a partir de la posición 6. Entonces vas a iniciar a contar a partir de la posición 6 y cuántos caracteres vas a querer extraer. Entonces voy a querer extraer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para que me extraiga esa data que yo requiero. Listo, espero a que se valide. Y entonces ahora le voy a dar save, le voy a dar don't y nuevamente le voy a dar save. Ahora mismo, cuando yo coloque RFC, ya debería extraerme esa información. Le voy a dar pegar y vean que ahora simplemente me extrae los números, ¿vale? Si yo reduzco aquí, que solo necesito 3, le voy a dar save, nuevamente save, me debería solo mostrar hasta el número 800. ¿Por qué? Porque son únicamente 3 posiciones. ¿Listo? Ahí está 800. Entonces va a depender mucho de la posición, ¿ok? Esto a partir de qué posición quiero que me extraiga y cuántas posiciones quiero extraer. Listo, pero ahora yo conozco aquí que es la posición número 6, este guión. Pero ¿qué sucede si yo le doy Axel Romero, le voy a dar guión, ¿verdad? Y después del guión voy a darle todo junto, este es un ejemplo, y simplemente le doy mi nacionalidad. Le voy a dar México, por ejemplo.
que es el ejemplo que te estaba diciendo de la longitud, ¿no?, de México, y quiero obtener 6 caracteres. Por ejemplo, aquí lo que haría, voy a primero a mostrarte el ejemplo de cómo encontrar el carácter del guión. Por lo tanto, voy a darle un find, ¿ok? Voy a abrir paréntesis y sobre qué columna voy a ir a buscar. En este caso es RFC, le voy a dar coma y qué guión, más bien qué carácter voy a ir a buscar, ¿verdad? Entonces primero es el carácter a buscar, que es el guión, y luego seguido a dónde lo voy a ir a buscar. Listo, le voy a dar save y le voy a dar save. Para eso se van a eliminar mi data, porque obviamente no la había guardado, y entonces voy a darle aquí en RFC, voy a darle nuevamente Irving Romero, guión, México. Y entonces, me dice que es incorrecto, bueno, ese es algo del video que ya hicimos, me dice que la longitud es de 17 posiciones, pero el guión lo encontró en la posición número 12. Vamos a ir a verificar eso. Entonces vamos a ir a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, yo le voy a sumar 1. ¿Para qué? Para que comience a contar desde aquí. Entonces le voy a dar más 1. Fíjate que cuando le doy save nuevamente y voy a capturar nuevamente el dato en RFC. Irving Romero, guión México. Entonces vamos a validar eso y después va a suceder algo bien interesante. Mira, vamos a darle Irving Romero, sin espacios, guión México. Y ahora me dice 13 caracteres. Listo, ya que tengo esta fórmula, entonces le voy a dar control X y voy a hacer algo concatenado y algo medio complejo aquí. Le voy a dar un MID, ¿a qué columna? A la columna de cliente RFC. Y quiero que aquí te detengas. Le voy a dar coma y entonces le voy a pegar todo lo que ya había cortado anteriormente. Le doy coma y ¿cuántos caracteres quiero extraer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, entonces le voy a dar 6. Espero a que se valide y inmediatamente te voy a explicar qué está sucediendo con toda esta fórmula. El MID sabemos que sirve para extraer. Va a extraer algo de la columna cliente RFC. Ok, con esto voy a ir a identificar en dónde está, en qué posición está mi columna guión y le estoy sumando 1. ¿Por qué? Porque yo no quiero el guión. Por eso es que donde encuentres el guión más 1, a partir de esta posición vas a ir a extraer 6 caracteres. ¿Listo? Le voy a dar save. Le voy a dar save nuevamente. Entonces, aquí voy a volver a hacer mi prueba. Voy a darle aquí en cliente Irving Romero, guión México. ¿Listo? Y entonces simplemente me aparece México. ¿Pero qué sucede si le doy aquí? Le voy a dar otro país, por ejemplo, voy a darle guión. Si le doy Perú, me va a funcionar correctamente porque es menos de 6 posiciones. Pero si le doy Argentina, vean qué sucede. Argentina me lo va a cortar hasta Argent porque tiene 6 posiciones. Mi recomendación aquí es que, bueno, para no limitar el espacio, vamos a colocarle, por ejemplo, hasta 100 posiciones, ¿no? Entonces le vamos a dar save. Y no debería existir ningún problema en el momento de que ahora dé una longitud más grande. Listo, vamos a darle clic en cliente RFC, Irving Romero. Recuerda, este dato simplemente es para prueba, Argentina. Listo. Y entonces ahora ya me extrae Argentina. Si aquí cambia la posición, por ejemplo, fíjate que si le doy un asterisco, no me va a extraer nada. Ok, aquí me va a extraer más bien todo. ¿Por qué? Porque nunca encontró el asterisco. Necesitaría ir a cambiar aquí en la función find por el asterisco. Ok, ya te mostré cómo se utiliza el find y luego concatenado al mid. Le voy a dar save. Listo, voy a copiar esto para que volvamos a hacer nuestra prueba. Y entonces ahora debe funcionar con asterisco y no debe funcionar con el guión medio. Listo, ¿para qué sirve esto? Bueno, sucede que, ahora sí ya me extrae Argentina, sucede que cuando escaneas códigos de barra tienen símbolos y demás. Bueno, cuando escaneas, por ejemplo, el producto este, por ejemplo,
1, 2, 3, 4, 5. Y luego viene, por ejemplo, no sé cuánta cantidad te está entregando. No, pues 50. Entonces, ahora mismo tú puedes decir que a partir del guión, si solo quieres extraer qué cantidad te está entregando de este producto, pues simplemente le haces un mid sin hacer tantos cambios, ¿no? Se va a complicar si tienes muchísimos símbolos y tu cadena de caracteres también es muy extensa. Listo, le voy a dar el producto. Dijimos que con, lo dejamos con guión, ¿verdad? Imagínate que ese es mi producto, guión, y me están entregando 500 piezas. Entonces ahora simplemente estoy extrayendo las 500 piezas. Dime en los comentarios cómo aplicarías estas funciones del mid y del find. Recuerda, find es para obtener la posición, y aquí te estoy dejando el tip más uno, porque yo no quiero extraer pues que cuente a partir de este carácter especial, sino que más uno, porque yo no quiero incluir el carácter. Y también te enseñé el mid, que es para extraer información. Cuéntame en los comentarios cómo es que tú lo aplicarías. Binario, ¿qué te pareció este ejemplo de México, la extracción de más? Yo espero que haya quedado mucho más claro en la aplicación de AppSheet, y si no, dímelo ahí en los comentarios. También dime cómo lo vas a aplicar. Aquí está el planetita, no se te olvide suscribirte, otro video más, y bueno, pues nada, cuídate mucho, mi binario favorito.